Buenas tardes a todos. Recuerda que los formularios de inscripción para la Escuela Bíblica de Vacaciones están disponibles en la parte trasera de la iglesia, en el boletín y en la oficina de jóvenes. Entonces creo que Christy va a ser aquí después de la misa, pero yo no sé por seguro. Ok, ministro de hospitalidad, tendremos una reunión hoy después de la misa en la capilla. Okay. La fiesta de adquisiciones para la subasta de Santa Sabina es el viernes 12 de julio. Hay una fiesta con appetizers y bebidas. El costo es un artículo nuevo que se subastará el viernes 13 de septiembre. Hay más información en el boletín. Evento de recaudación de fondos del Centro de Bienestar, Nuevo Teatro Disney Newsies Broadway Musical, es el 6 de julio de 11 en la mañana a 3 en la tarde. Okay. La oficina parroquial estará cerrada el jueves y viernes esta semana por el día de la independencia de los Estados Unidos. Okay. Y también vamos a tener adoration viernes a las 8 en la mañana a las 5 en la tarde este viernes. Okay. All right, tenemos un bautismo hoy, pero yo no creo que ellos están aquí. ¿Están aquí todavía? No. Ok, hay cumpleaños esta semana. Sí. ¿Sí? ¿Quién? ¿De quién? ¿María? Me dijo que no dijera, pero es mi hija. Ah, ¿su hija? Sí. Felicidades. ¿Quién más? ¿Aquí? ¿Tu mamá? ¿Cuál día? ¿Jueves? ¡Felicidades! ¿Tu esposo? ¿Cuál día? ¿Seis? ¡Felicidades! ¿Sábado? ¿Es cuatro? ¿Cuatro de julio? ¡Ay! Hay mucha celebración para su cumpleaños cada año aquí. Voy a salir de esta ciudad. ¿Quién más? ¿Es todo? ¿Aniversarios? Hay muchas invocaciones esta semana, yo creo. No hay mucha gente aquí. Ok, vamos. Sí, acompáñenos en el canto 5, 3, 7. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús declara: no temas, basta que tengas fe. Al comenzar esta liturgia, recordemos los momentos en que nuestra fe ha sido débil y pidamos el perdón y la misericordia de Dios. Señor Jesús, sanas a los enfermos y sanas a los quebrantados de corazón. Señor Jesús, eres nuestro ayudador y guía. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor Jesús, en ti la muerte ha sido destruida y la vida triunfa. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra mí, yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Oremos.
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enemigos se rían de mí. Sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Gracias a su nombre santo, su cólera dura un instante, su bondad dura por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Ensalzaré, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme, cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Ensalzaré. ¡Gracias!
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, nuestro Salvador, destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida por medio del Evangelio. Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padeció flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero una vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás ante la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor
para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos dos milagros. Dos milagros, y porque hay el jefe de la sinagoga y la mujer que tenía la hemorragia por 12 años. Y el jefe de la sinagoga tiene una niña que tiene 12 años. Y entonces los dos personas han desesperados. Ellos tenían mucho miedo. La mujer está muy, muy frustrada porque 12 años, los médicos no pueden ayudarle nada y ella no tiene moneda nada más. Ella gastó todo. Y entonces él es más desesperado porque ella tenía que vivir en el dolor cada día de su vida. Y también ella no está limpia en el fe de los judíos. Entonces ellos es afuera de la comunidad, como los lepers. Ella tenía mucha, mucha fe para caminar entre la muchedumbre, para tocar su vestido. Ella creyó: si puedo tocarle, Él va a curarme. Y el jefe de la sinagoga, ellos tenían confianza que Jesús puede ayudarte a curar su hermana, su hija. Y entonces él cayó a los pies de Jesús para ayudarme. Por favor, piensen si tiene una hija que tenía 12 años, que está muriendo, desesperado, ¿verdad? Va a hacer casi todo para encontrar ayuda. Entonces Jesús curó los dos. Él tenía un plan.
en su vida aquí en la tierra. Recuerda, siempre necesitamos recordar que su Padre envió a Jesús aquí para enseñarnos, para ayudarnos, para sanarnos. Estas historias nos dicen que Dios no quiere que sufrimos. Este mundo da nuestros sufrimientos, no es de Dios. En la primera lectura de la sabiduría, Dios no hizo la muerte, ni se recuerda en la destrucción de los vivientes. Dios quiere que podamos vivir mejor cada día. Pero Él sabe que tenemos sufrimientos en este mundo. Para entender un poco mejor, piensen sobre sus niños. Cuando sus niños tienen, you know, 2 años y ellos están aprendiendo a caminar, ellos como un wibble, ¿entiendes? Ellos caminan como eso. Y los padres están muy cerca de ellos porque no quieren que ellos van a ayudar a tener dolor en su vida. Pero sus niños necesitan caer a veces para aprender a tener más cuidado en su vida. Entonces, para ser un padre buena, necesitan tener balance para ayudar a sus hijos, que ellos no darte dolor, pero ellos necesitan también caer a veces para aprender. Entonces, este es como Dios está con nosotros. ¿Entiendes? So, Dios no quiere que sufrimos en este mundo, pero Él sabe que vamos a sufrir. Entonces podemos crecer en la sabiduría en los sufrimientos, después de los sufrimientos, cuando sufren juntos, cuando ayudamos unos a otros, cuando tenemos fe y confianza en nuestro Señor. Las dos personas, el padre y la mujer, tenían confianza en Jesús. Y la mujer, cuando ella tocó su vestido, Jesús no sabía qué pasó. Entonces dice que el Espíritu Santo está funcionando a través de Jesucristo para curar a esta mujer. Entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo funcionan juntos para nosotros, la Trinidad. Y también en estas historias, Jesús está enseñando a la gente. Recuerden en todos los evangelios, los 4 evangelios, Jesús está siempre hablando sobre las parábolas con semillas. Ellos están plantando semillas en cada acción. ¿Por qué? Él quiere que ellos puedan entender la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo para Jesucristo. Entonces, Jesús quiere curar la gente y también Él va a enseñar a la gente durante estas situaciones. La segunda con la hija es más fácil a entender, porque Jesús dijo, levántate. Ella estaba muerta. Ella sobrevivió. Y también la mujer, ella recibió su curación. Okay, so la hija
es para, la semilla es que Jesús va a resucitar, ¿verdad? Con Lázaro también. Y la mujer, ella tiene mucho, si yo puedo encontrar la palabra, en inglés es aflicciones, pero en la lengua, la idioma de Jesucristo, la misma palabra para cuando Jesús sufrió en la cruz, que ella tenía la misma palabra de sufrimiento. Entonces es para decir, para ellos a recordar después de la resurrección todos los milagros antes. Esas son las semillas plantadas en la gente allá. Y también tenemos, es más fácil para nosotros porque tenemos todos los milagros y sabemos toda la historia. Entonces, muchas veces no piensan sobre qué pasó durante los milagros, pero siempre necesitamos pensar sobre toda la escritura después de la resurrección para entender mejor. Entonces, Jesús vino a este mundo para enseñarnos a entender la voluntad de Dios, para enseñarnos a amar. Y cuando podemos amar, es más fácil para tener misericordia a unos otros. Cuando tener la misericordia para unos a otros, la muchedumbre, es más fácil para perdonar unos a otros. Entonces es poco a poco. Y entonces continuamos a crecer en nuestra vida. Es muy más fácil para entender la vida eterna, porque la vida eterna es gratis. Solamente necesitamos practicar nuestra fe cada día de nuestra vida. Entonces, para esta semana, piensen en su vida. ¿Dónde faltan fe? ¿Dónde falta fe en la resurrección, en la vida eterna? Y reza a Dios para ayudarte a tener un poco más duro fe. Siempre fácil. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria.
Oremos a Dios, a cuya imagen estamos hechos y que se deleita en la totalidad de toda la creación. Por la iglesia, para que nosotros que estamos hechos a imagen de Dios, celebremos el don de la vida que Dios nos ha dado y lo vivamos con gratitud y celo, roguemos al Señor. Por los líderes mundiales, que puedan trabajar para lograr un equilibrio en el que las naciones con abundancia ayuden a las que lo necesitan, roguemos al Señor. Por todos los que están enfermos, particularmente los niños y aquellos con condiciones crónicas, que Dios renueve el don de la vida dentro de ellos y les devuelva la salud y la plenitud, roguemos al Señor. Por aquellos cuya vida está dedicada al cuidado de los enfermos, que sepan que Jesús, el divino sanador, los acompaña en su labor, roguemos al Señor. Por todos los que están aquí reunidos, que por la gracia de Dios seamos sanados de toda dolencia de la mente, el cuerpo, el espíritu, roguemos al Señor. Por los que han muerto, especialmente Pablo Torres, Ángel, Rosa, Angón, Ortega y Gilberto Sauceda, que Dios les dé vida inmortal, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Amado Dios, llamas a tu pueblo a levantarse de las tinieblas de la muerte y a la promesa de la vida eterna. Escucha nuestras oraciones para que seamos personas de paz y justicia en el mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, esperanza y
Señor, venimos a ofrecerte el vino que nos das para que sea llevado a tu santo altar y es signo de fraternidad, esperanza y caridad. Hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa recomendación del sábado y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos la paz del Cristo. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Cuerpo y sus miembros.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. I'm
Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Vamos en paz. Sí, el canto de salida 619. Como tú.